Vale. Una de las referencias que yo tengo en mi trabajo poético es el grupo de investigación literaria OULIPO, Ouvoir de Literature Potentielle. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es un grupo francés donde se reunían literarios y matemáticos. Se ponían constricciones, lo llamaban ellos, se ponían condiciones para hacer textos con unas condiciones determinadas y lo que hacían era constreñir para que fuera difícil. Bueno, uno de los fundadores es Georges Perec, uno de los grandes escritores de ese grupo. Recordarán aquel libro que se llamaba El secuestro, donde en todo el libro no aparecía la letra A. Bueno, en francés, la versión en francés es que no aparece la letra E, pero luego en la Universidad de Barcelona lo tradujeron, un trabajo de traducción espectacular. Y Georges Perec, en una exposición en Madrid, en la Fundación Juan Mars, pues se encontró un manuscrito con un papelito que tenía escrito que decía Le mot, mot est un mot, que quiere decir la palabra, palabra es una palabra. Y entonces yo he escrito el siguiente poema. Así que va por Georges Perec y todas las influencias literarias que nos hacen caminar. Vamos. La palabra palabra es una palabra. La palabra palabra es una palabra. La palabra escrita está escrita. La palabra leída es leída. La palabra dicho, ya la he dicho. La palabra oído se ha oído. La palabra entendido, ¿se ha entendido? La palabra palabra es una palabra. La palabra imagen es también una palabra. La imagen de una palabra, sin embargo, no es una palabra. La imagen de una palabra es una imagen. Una imagen. Una imagen. Una imagen. Y una imagen vale más. Vale más que mil palabras. Pero la palabra imagen no vale más que una palabra. Es tan solo una palabra, 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 palabra. La palabra mil, en realidad, no vale nada, 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 nada. La palabra vale es también una palabra, pero tampoco vale nada. Tampoco vale nada, tampoco vale nada. Tampoco es también una palabra. Y también, también es una palabra. La palabra escribir se puede escribir, pero también puede ser dicha. La palabra dicha será dicha, aunque quizá pueda ser escrita también. La palabra leer se puede leer, y también se puede leer la palabra escribir y escribir la palabra leer. Leer y escribir son palabras, 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 pero tampoco valen nada, la verdad. La palabra verdad es verdad. La palabra mentira es también verdad. ¿Verdad? La palabra forma tiene forma de palabra. La palabra palabra no tiene forma de forma, sino de palabra también. La palabra de forma tiene forma de palabra. La palabra palabra, no, la palabra informa tiene forma de palabra. La palabra forma se puede deformar en la palabra de forma. Y la palabra de forma se puede deformar en la palabra informa. Informa la palabra, extraforma la palabra, enferma la palabra, se conforma, se disforma, se predisforma, se prosopoforma, se formoforma. La palabra todo y la palabra nada valen lo mismo, miden lo mismo. La palabra todo no vale nada. La palabra nada no vale nada. Si junto la palabra todo y la palabra nada, no valen nada. Las palabras, aunque junte muchas, no valen nada. La palabra yo es muy pequeña. Y la palabra tú es como la palabra yo. Tú es como yo. Y él, todos iguales. Así, pequeñitos. Eso dicen las palabras. Pero las palabras, amigos, no valen nada. Gracias.